Just the chains of prison moons are shattered by the sun. I walk a road, horizons change, the tournament's begun. The purple piper plays his tune, the choir softly sing. Three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson. Año 4 a.C. Cuando muere el cruel tirano Herodes el Grande, el trono de Israel queda vacante. Dos de sus hijos se lo disputan, pero en la pelea interviene una tercera persona con misteriosos planes y manejos. La lucha por el poder desencadena una truculenta historia de pasiones, sexo, perfidia, violencia y traición para ganarse el favor del emperador Augusto, quien tiene la última palabra. En medio de esa vorágine aparece Jesús de Nazaret, un predicador que revoluciona al pueblo judío con sus sermones, en los que cuestiona los planes del emperador romano y de la casta sacerdotal judía. Acabar con ese rebelde que solivianta al pueblo se convierte en el objetivo de los romanos y de los sacerdotes judíos. El desenlace de esta trama supondrá un cambio trascendental en la historia del mundo. Nota de los autores. Esta novela relata uno de los períodos más controvertidos y contradictorios de la historia de la humanidad. Comienza en el año 4 a.C., a la muerte de Herodes I el Grande, rey de Israel, y acaba poco después de la muerte del emperador Calígula, en el reinado de su sucesor, Claudio, mediado el siglo I, cuando comienza a consolidarse el cristianismo, la nueva religión fundada por los seguidores de Jesús de Nazaret. Durante ese medio siglo, el Imperio Romano alcanza sus fronteras naturales, ríos Rin, Danubio, Éufrates y desierto del Sáhara. Y para ello conquista y pacifica diversos territorios. Uno de los más conflictivos es Israel, la tierra prometida del pueblo judío, cuya relación con Roma atraviesa en la primera mitad del siglo I momentos muy complicados. Roma procura mantener la paz en la zona oriental de su imperio, circunstancia necesaria para estabilizar sus fronteras con el poderoso imperio persa, su gran enemigo en Asia Occidental. Para ello pone en marcha un amplio despliegue diplomático en la zona, donde los judíos se debaten entre someterse a Roma o luchar contra ella para recuperar su independencia. A lo largo de la primera mitad del siglo I, los judíos sostienen continuas acciones de guerrilla contra Roma y llevan a cabo diversos alzamientos contra su poderío. En el tiempo en el que transcurre la acción de esta novela, entre los años 4 a.C. y 45, a los movimientos políticos independentistas de los judíos se suman pronunciamientos religiosos que claman por la venida del reino de Dios. Diversos profetas, algunos calificados como Mesías, predican en tierras de Palestina el fin de ese mundo y su inmediata sustitución por otro mejor. Uno de esos predicadores se llama Juan el Bautista, a quien, tras su muerte a manos de Antipas, sucede su más prestigiado discípulo, Jesús, un judío natural de la aldea de Nazaret que afirma pertenecer a la casa del rey David y a quien un grupo de seguidores lo identifican como el verdadero Mesías, el futuro rey de Israel. La figura de Jesús alcanza tal relieve que pronto se considera sobrenatural y se identifica como hijo de Dios, para luego ser considerado por muchos de sus seguidores como el mismo Dios encarnado en un hombre. Ejecutado en Jerusalén, probablemente en la Pascua del año 33, su recuerdo no se desvanece en la historia, y sus discípulos fundan en torno a su memoria y al recuerdo de sus palabras la iglesia cristiana. La vida de Jesús discurre durante el reinado de los emperadores romanos Augusto y Tiberio. Ambos sostienen una compleja relación con los judíos y con sus dirigentes, especialmente con Herodes el Grande y con sus descendientes, los herodianos, un linaje de príncipes que pugnan entre ellos por hacerse con el poder sobre todo Israel. Para escribir esta novela hemos tenido que consultar una y otra vez diversos textos históricos y religiosos, en muchas ocasiones repletos de contradicciones, confusiones, dudas y diferencias tan extremas que las hemos salvado a partir de una larga y profunda reflexión en común. Hemos releído con intensidad el Nuevo Testamento, en especial los Evangelios, y las obras Antigüedades de los Judíos y la Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo. También hemos manejado Historia Romana, de Dion Casio, Hipotéticas.
Apología de los judíos, de Filón de Alejandría, Cartas, de Plinio el Joven, Vidas Paralelas, de Plutarco, Vidas de los Doce Césares, Augusto, Tiberio, Calígula, de Suetonio, Anales, de Tácito, de Historia de Roma desde su fundación, de Tito Livio, y además un sinfín de bibliografía contemporánea.